Hola, hola. Muy buenos días. Un saludo para mis compañeros de mesa directiva, la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel, el honorable concejal Elesí Ávila, para mis compañeros honorables concejales, para el concejal Cristian Hernández, que hace su sección de forma virtual. Un saludo para el señor secretario de la Corporación, doctor Aybe Rivera, y su equipo de trabajo. Saludar al mayor Jonathan Hernández Carrero, comandante de estación, y los miembros de la institución que hoy los acompaña. Bienvenidos al Consejo Municipal, medios de comunicación y a la comunidad en general. Señor secretario, favor leer el orden del día. Sí, señor presidente, un cordial saludo para usted, doctor Luis Eduardo Ayala Rengifo, al doctor Eliezí Ávila, primer vicepresidente, a la doctora Zulay Córdoba Rangel, segunda vicepresidente, a los honorables concejales que hoy se encuentran en la sesión ordinaria martes 13 de junio del 2023, a los medios de comunicación, a la comunidad en general que hoy nos hace seguimiento de la plataforma Facebook Live, de la zona urbana, zona rural del municipio, al equipo de trabajo de la corporación. Un saludo muy especial y de bienvenida al mayor Jonathan Hernández Guerrero, comandante de estación de la Policía de Tuluá, y a todo su equipo de trabajo. Sesión ordinaria martes 13 de junio del 2023. Primero, himno al municipio de Tuluá. Segundo, llamado a lista y verificación del quórum. Tercero, oración. Cuarto, intervención del mayor Jonathan Hernández Carrero, comandante de estación de Policía de Tuluá. Tema, avances en materia de seguridad en el municipio de Tuluá. Informe estadístico con relación a cifras comparativas del año anteriores. Apoyo de parte de la administración municipal con relación a la institución. Quinto, proposiciones y o asuntos varios. Firma el orden del día, Luis Eduardo Ayala Rengifo, presidente. Eliezí Ávila, primer vicepresidente. Zulay Córdoba Rangel, segundo vicepresidente. Eibe Rivera Padilla, secretario general. Señor presidente, está leído el orden del día de la sesión ordinaria martes 13 de junio del 2023. Pongo en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Anuncio que se va a cerrar. ¿Lo aprueban los honorables concejales? Señor presidente, va a aprobar el orden del día de la sesión ordinaria martes 13 de junio por parte de los honorables concejales. Primero, himno al municipio de Tuluá. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste. Del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste. Del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las bóvidas secas con la savia que vive en tu sangre. En Junín y Ayacucho tus héroes perdieron valientes su sangre. Con frías heroica fuiste, Lozano batió la barbarie. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu antiguo de tus hijos la heroica sangre. Salve tierra, mil veces, oh tierra, que trabajen tus hijos, que canten y que anime tu espíritu altivo de tus hijos la heroica sangre.
sacerdote de Cristo fue mártir y abnegado sus manos batieron del honor el glorioso estandarte. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Salve tierra mil veces, oh tierra, que en los surcos del vientre formaste, del esfuerzo y la lucha surgiste, huye vida y trabajo en tus cauces. Son tus hijos, oh tierra, varones, rebeldes y fuertes tenaces, que fecundan las providas sedas con la savia que vibra en su sangre. Segundo llamado a lista y verificación del quórum. Alexander Agudelo Colorado, Sandra Patricia Rubla Cardona, Brian Andrés Avilés Garreta, Eliesí Ávila Ávila, Luis Eduardo Ayala Rengifo, Consuelo Cifuentes Sánchez, Zulay Córdoba Rangel, José Manuel Rodríguez Poloche, Óscar Osvaldo Gómez Castro, Cristian Hernández Victoria. Se encuentra conectado de la plataforma Javier Jaramillo Giraldo, Carlos Arturo Londoño Marín, Julio César Morán Galindo, Albeiro Quintero Barrios, Robinson Rengifo Rodríguez, Diego Fernando Suaza Otálvaro, Ivón Toledo Rojas. Señor presidente, hay quórum reglamentario para la sesión ordinaria martes 13 de junio del 2023. Tercero, oración. Hoy le pido al honorable concejal Javier Jaramillo tenga la bondad de dirigirnos la oración. Buenos días, presidente. Saludarlo a usted, a la mesa directiva, honorables concejales, equipo del Consejo Municipal, a la ciudadanía que nos ve por las redes sociales, medios de comunicación. Por supuesto, saludar al mayor Hernández, comandante de la policía, y a los patrulleros que los acompañan. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy haremos la oración a la Santísima Virgen. Oh María, Madre de todos los hombres, bendícenos, para que en nuestros hogares sea siempre alabado el nombre de Dios. Bendícenos, para que nunca nos falte el pan, el trabajo y el amor. Concédenos cada día tu paz, tu alegría, tu serenidad y plenitud, para caminar con entusiasmo contigo por la senda de la vida. Ayúdanos a sentir la tarea de cada día. Haz que seamos fuertes en el dolor y claros en las decisiones que debemos tomar. Llénanos de fe, esperanza y caridad, para sentirnos hermanos de nuestros hermanos, para fortalecer a los débiles y confortar a los fatigados. Y finalmente, compartir nuestras satisfacciones y alientos a quienes se sienten solos. Oh María, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, presidente. A usted, honorable concejal. Cuarto punto, intervención del mayor Jonathan Hernández Carrero, comandante de Estación de Policía Tuluá. Tema, avance en materia de seguridad en el municipio de Tuluá. Informe estadístico con relación a cifras comparativas del año anteriores. Apoyo por parte de la administración municipal con relación a la institución. Hago el llamado al señor mayor Jonathan Hernández para su intervención. Decirle, mayor, que bienvenido a la Corporación Consejo Municipal. Le explico la dinámica que manejamos en la corporación. Escuchamos su intervención, posteriormente abro el debate por si alguno de los honorables concejales tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Tiene el uso de la palabra.
Gracias, señor presidente. Señores concejales, Dios y Patria, muy buenos días. Me presento formalmente con ustedes. Soy el mayor Jonathan Hernández Carrero, comandante de la estación de policía Tuluá. Inicié mi gestión aproximadamente hace 2 meses en la jurisdicción y que por supuesto agradezco este espacio para, vuelvo y repito, como nos indica nuestro protocolo, hacer mi presentación formal, señor presidente, ante todo el consejo presente y por supuesto a los que están virtualmente acompañando esta actividad. Un saludo especial por parte de nuestro señor comandante de departamento, señor coronel Eber Gómez. Saludo especial y excusas a su vez por parte de mi coronel Hernán Meléndez Díaz Granados, señor comandante del distrito de policía de Tuluá, que pues está atendiendo unos requerimientos obviamente internos y que estamos aquí en su representación. Continuamos, por favor, ya con la información puntual que nos convoca y es brindar ese contexto general de los delitos que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana en el distrito, en el municipio de Tuluá. Iniciamos el comparativo delictivo por el delito, analizando el delito de mayor impacto, no sin antes hacer una referencia a que los delitos que vamos a exponer aquí al momento, iniciando por el homicidio y otros comportamientos que afectan, vuelvo y repito, la convivencia, es sujeto a la plataforma de denuncias, es decir, el hurto a personas. Ejemplo, tenemos 50 hechos denunciados. La institución entiende obviamente este contexto y que pues no quedamos en nuestra planeación del servicio sujetos a unas cifras obviamente que nos van indicando los sistemas de denuncia, pero con esta claridad quiero iniciar, entonces vuelvo y repito, el comparativo del delito de mayor impacto, donde a la fecha en el año inmediatamente anterior se registraron 53 hechos violentos, a la fecha en Tuluá figuran 47 hechos, lo que equivale a una reducción de 6 casos, que incluye el 11% de reducción. Aquí hay que hacer varias aclaraciones. 36 de estos hechos han sido presentados obviamente en zona urbana. Tenemos la georreferenciación delictiva donde el barrio de mayor afectación en este delito es el barrio Tomás Uribe, seguido por San Pedro Claver y Fátima. Obviamente tenemos esta referencia de la afectación del delito atribuida en su gran mayoría al actor criminal que se asenta en el territorio, y que pues también hay unas líneas de investigación que nos dan un porcentaje importante de esclarecimiento de este delito. Los días más afectados indica que es el domingo y los días miércoles, días que obviamente se vienen priorizando y obviamente dando ahí toda la prioridad pertinente. Hay un informe donde nos indica el comportamiento de este delito mes a mes, entonces ahí lo podemos ver reflejado. Estas cifras obviamente van a ser compartidas, señor presidente, a todos ustedes para que pues podamos también referenciarlas. Y el ejemplo puntual del último mes, en junio, donde el año, ese mes del año inmediatamente anterior se registraban 6 hechos violentos, a hoy exactamente 13 se nos han registrado 2 homicidios en el municipio de Tuluá, en lo que respecta exclusivamente al mes de junio. Uno o los dos últimos de ellos aquí en el corregimiento de Nariño, hecho que fue conocido el fin de semana y que pues obviamente también ya hace parte de toda la referencia que tenemos en este delito. Continúe, por favor. Las lesiones en el orden de los delitos, aquí sí quiero, señores concejales, informarles que tenemos un incremento del 11% en cifra
que equivalen a 151 casos. El año inmediatamente anterior tenemos este año 167, pero que el análisis que realizamos en este delito, la modalidad que nos está aportando más personas lesionadas en Tuluá son las riñas. Por supuesto, esto viene acompañado de una aplicación de la norma, la 1801, puntualmente. Hay unas lesiones que se incluyen en el marco del sicariato y figuran 12 personas lesionadas. Esto es puntualmente a hechos sicariales donde pues las personas resultan lesionadas producto de estas actividades. Tenemos como día de mayor afectación el día viernes, obviamente lo que indica toda la apertura al fin de semana. Dentro de estas lesiones hay un rango de hora también que indica una alerta y está entre 18 horas, 6 de la tarde y 12 de la noche. Continuamos, por favor. Tenemos, señores concejales, de igual forma la afectación al análisis de los delitos de hurto automotores, puntualmente vehículos, donde el año anterior a la fecha teníamos 19 vehículos hurtados, al momento registramos 12 denuncias, equivale a una reducción de 7 casos, y que pues por la tendencia obviamente estamos dando una prioridad, es al delito que expongo a continuación y es el hurto a motocicletas, donde el año pasado 80 motocicletas habían sido hurtadas en Tuluá. Este año tenemos un total de 95, 15 casos más que equivalen a un 19% de incremento en el delito de hurto a motocicletas. Una de las modalidades que se están presentando en este delito es la modalidad alada, ya obviamente con unos puntos debidamente referenciados, pero que también informamos al Consejo que en planes y actividades tenemos un total de 39 motocicletas recuperadas en diferentes planes y articulaciones, obviamente con Policía Judicial. Continúe. Tenemos ya lo que es la referencia de los hurtos en sus diferentes modalidades, hurto a personas, hurto a residencias, y hurto a comercio. El hurto a personas presenta una disminución bastante considerable de 65 casos, que equivale al menos 20%, pero aquí entendemos y comprendemos el contexto, es decir, si bien es cierto tenemos menos 65 casos, la percepción también nos indica que el delito se sigue presentando y obviamente entendemos la no denuncia por parte de algunas víctimas. Se motiva, por supuesto, en articulación con gestión comunitaria, todo ese acompañamiento para que la actividad preventiva surja ese efecto. Tenemos hurto a residencias con menos 2 casos que equivalen al menos 6%. El hurto a comercio, que en estos momentos se encuentra en tabla, 53 casos el año inmediatamente anterior, 53 casos este año, donde pues también hemos tenido unas capturas importantes, algunas por orden judicial, otras flagrantemente, donde pues destacamos hace unos días el intento de hurto a una joyería y en un plan candado lográbamos capturar 2 personas, inmovilizar un vehículo, incluso en ese plan candado que se articula con los compañeros de Buga se da la interceptación, entre otros casos importantes que vuelvo y repito, hemos entregado al municipio de Tuluá mediante órdenes judiciales y por supuesto capturas en flagrancia. Siguiente, por favor. El delito de la extorsión, totalmente priorizado por nuestro distrito y que viene siendo obviamente liderado por nuestro grupo Gaula y que damos el mismo contexto, tenemos menos 15 casos en comparación con el año inmediatamente anterior, pero la cifra no
es un indicativo de satisfacción, por el contrario, se está trabajando para incentivar lo que es el tema de la denuncia principalmente, para aperturar ahí los caminos de investigación. Sin embargo, también resaltamos la actividad del Grupo Gaula, donde este año pues, se han ejecutado diferentes actividades operacionales afectando el actor criminal del territorio. Continuamos, por favor. Tenemos unos resultados operativos importantes. Esto es un resumen de esa actividad diaria de policía, que pues tampoco nos quedamos en la interpretación de números o casos, sino también un ejercicio preventivo diario en la calle con cada uno de los gremios que corresponde la articulación. Hay 289 capturados en el distrito en general, tenemos 39 motocicletas recuperadas y la incautación, obviamente, de estupefacientes en diferentes actividades lideradas por Policía Judicial y unidades del modelo, que pues hemos venido también dando resultados importantes en materia de incautación de estupefacientes. Siguiente, por favor. Este cartel, señores concejales, de igual forma se les va a compartir de manera física, se tiene una difusión permanente institucionalmente. Hay unos que están referenciados como los más reconocidos del municipio de Tuluá. Esa misión de las siluetas, es decir, de los rostros que no aparecen ahí en el cartel como tal, es una actividad coordinada con Fiscalía, con el fin único de individualizar y judicializar, por supuesto, a estas personas. Ya en el Departamento de Policía de Valle, ahí tenemos el cartel de los más buscados, donde pues ya uno de estos bandidos ya fue dejado a disposición y que pues las otras personas siguen con orden de captura vigente para ser materializada. Entonces se está trabajando en este cartel, por supuesto, de los más buscados y que será compartido con el honorable consejo. Continúe, por favor. Señores concejales, señor presidente, esta es nuestra intervención del el contexto en cuanto al análisis de los delitos. Información que, repito, va a ser llegada a cada uno de ustedes, reiterando el compromiso institucional por parte del mando institucional, de los mandos que nos encontramos acantonados acá en el municipio. Señor presidente, señores concejales, estoy atento a sus preguntas y dar respuesta oportuna. Muchas gracias, señor mayor, honorables concejales. Abro el debate para sus preguntas e inquietudes. Tiene el uso de la palabra la honorable concejal Zulay Córdoba Rangel. Gracias, señor presidente. Con los buenos días para usted, para mi compañero el doctor Yesid Ávila Ávila, para mis compañeros los honorables concejales, señor secretario, doctor Ibe Rivera y de todo el equipo humano del Consejo Municipal. Saludo de bienvenida al mayor Jonathan Hernández Carrero y a los patrulleros que se encuentran en el Consejo Municipal, a las personas que nos acompañan el día de hoy. Saludo a los señores periodistas y a la comunidad que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Bueno, mayor, primero agradecerle por su intervención en el día de hoy en el Consejo Municipal. Como usted bien lo dice, pues las cifras, sobre todo en tema de extorsión, siguen siendo preocupantes para nuestro municipio. Y pues solamente esperamos pues que con el trabajo que hacen a través de las fuerzas militares podamos seguirle dando resultados positivos a nuestra comunidad. Mayor, solicité el uso de la palabra para preguntarle y hacerle una solicitud muy respetuosa. Del 15 al 19 vamos a celebrar nuestra Feria 66 en el municipio de Tuluá. Una feria donde se reúnen las familias al interior del Coliseo Manuel Victoria Rojas y donde la idea es que todos pasemos un tiempo agradable en familia. El año pasado, pues le escuché que usted tenía 2 meses de llegado al cargo
El año pasado esta feria se vio empañada por múltiples hurtos de celulares, donde para más de una persona esta fiesta se convirtió en un dolor de cabeza, porque pues yo no podría decirle la cantidad de celulares que fueron hurtados, pero déjeme decirle, mayor, que definitivamente la cifra fue muy alta. Nos sentimos desprotegidos al interior del Coliseo de Ferias y pues fue el común denominador, todos nos quejábamos por la seguridad. Yo quisiera preguntarle, mayor, para esta feria, que ya pues empezamos con la preferia, con actividades que han sido del goce de la comunidad, ¿qué estrategias, qué se va a implementar para la seguridad de los tulueños y visitantes de esta fiesta que, vuelvo y le digo, mayor, es la fiesta donde nos reunimos las familias y pues no quisiéramos que este año también el común denominador no fuera hablar de solo de la feria como tal, sino de los hurtos, de los robos de celulares? Entonces, mayor, esa es mi pregunta, ¿qué estrategias se van a implementar este año para la seguridad de todos los tulueños y visitantes? Muchas gracias, gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Alexander Agudelo Colorado. Gracias, presidente. Con los buenos días para usted, la mesa directiva, mis compañeros concejales, por supuesto, saludarlo a usted, mayor, y a todo el cuerpo de policías que lo acompaña hoy. Asimismo, saludar a todas las presencias, a todas las personas que hacen presencia en el recinto y a todos los que nos siguen y nos ven por Facebook Live. Pues, mayor, dentro de su exposición, por supuesto, lo único que queda por resaltar, por supuesto, es el trabajo que hacen ustedes articulado con todas las entidades que tienen que ver con la seguridad del municipio y, por supuesto, exhortarlos a que sigan esa labor en beneficio de todos los tulueños y todas las personas que acuden a Tuluá a hacer sus labores cotidianas. Sabemos que no es fácil, sabemos que es un tema que, pese al esfuerzo que se hace, pues a veces se ve no tan bien recompensado, pero obviamente creo en las instituciones, creo en nuestra Policía Nacional y creo en los hombres y mujeres que están trabajando en ella para salvaguardar nuestra vida, nuestra honra y, por supuesto, nuestros bienes. Hago esta intervención mayor en este sentido y lo dije la semana pasada cuando estuvo aquí la personera municipal, y es un tema que nos tiene preocupados a los habitantes del corregimiento de Tres Esquinas, y no solamente al corregimiento de Tres Esquinas, sino a los otros corregimientos y veredas aledañas. Con la intervención que se está haciendo en la vía Tuluá Tres Esquinas, una intervención muy importante por parte de nuestra señora gobernadora, dado al cierre de la vía, obviamente por la intervención en ella, se deben de tomar unas vías alternas. Y ya no sé, por supuesto, si los ciudadanos habrán hecho las respectivas denuncias, pero sí escuchamos cada rato en esos grupos de WhatsApp que nosotros manejamos de las comunidades que el hurto a las personas, incluso a mano armada, con arma blanca, arma de fuego, y ya, según tengo entendido, hasta una motocicleta han robado en este sector. Dos motocicletas, me dice por aquí el secretario, dos motocicletas se han robado en este sector, vuelvo, insisto, por esas vías alternas. Y entonces le hacía solicitud al presidente de enviarles oficio a ustedes para mayor presencia en estos sectores. Y mayor presencia en estos sectores, mayor, es la vía que comunica
del corregimiento de Nariño al corregimiento de La Palmera, La Palmera Tres Esquinas, que es una vía alterna. La otra es de Agua Clara a Los Caimos Tres Esquinas. Y por supuesto, también incluso la vía del municipio de Andalucía, Bocas de Tuluá Tres Esquinas. Y un sector que se volvió muy peligroso es una vía alterna que están habilitando por una finca que es la finca San Felipe, que es por medio de el cañal, y que por supuesto genera, digamos, zozobra más que todo en horas de la noche, aunque también hay que ser claro que los hurtos que se han presentado en el sector también han sido en horas de la mañana, o sea que estamos, digamos, hoy haciendo ese clamor y ese llamado por los habitantes de todos estos corregimientos que hoy requieren más presencia de ustedes mayor mientras se restablece y se termina y se lleva a buen fin esta vía. Muchas gracias, señor presidente. Con mucho gusto, honorable concejal. Mayor, cuando se implementa el sistema de vigilancia comunitaria por cuadrantes, acá en el municipio se inició creo como con 32 cuadrantes, pero han habido pues ciertos inconvenientes que ustedes han tenido de pie de fuerza y de otras situaciones, que ese pie de fuerza o esos cuadrantes, tengo entendido, disminuyeron. Y otra problemática que hay o inconveniente es que a esas patrullas les toca cubrir un territorio muy, muy extenso. Por poner un ejemplo, casi para la Comuna 1 hay una sola patrulla. Y vuelvo y reitero, es muy grande el territorio que les toca cubrir a ellos, y que yo sé y soy testigo porque mantengo constante comunicación con los patrulleros, tengo muy buena comunicación con ellos, pero sigue siendo deficiente ese pie de fuerza. La pregunta mía es mayor ahora que el señor alcalde dio dotación a la policía. ¿Se tiene pensado de pronto en incrementar ese número de patrullas? Y quiero reconocer el esfuerzo de ustedes como policía por brindarle seguridad al municipio. No habiendo más intervenciones, le doy de nuevo el uso de la palabra, mayor. Señor presidente, muchas gracias. Retomando entonces el orden de las preguntas, señora concejal, por supuesto importante, y le agradezco esa referencia, que dentro de la planeación del servicio al momento no teníamos contemplado el hurto a celulares de la feria del año inmediatamente anterior, entonces nos genera una alerta y obviamente para atacar este delito. Les informo, señor presidente, señores concejales, dentro de la estrategia que tenemos articulada interinstitucionalmente, viene por supuesto acompañada de un fortalecimiento de pie de fuerza para este evento principalmente. Contexto inicial, por día, dentro del Coliseo de Ferias vamos a contar con un número importante de uniformados que superará los 300, entendiendo que vamos a contar este año con la participación y el apoyo de la Escuela de Policía Simón Bolívar. De igual forma, hay apoyos adicionales que no solo vienen en el marco de la actividad preventiva, sino que también de inteligencia y de policía judicial, señora concejal, obviamente para dar garantía. Y que la planeación del servicio está enfocada, por supuesto, a todo el entorno del Coliseo, pero que tampoco desconocemos todo lo que la feria convoca a los alrededores, y creo que también eso era uno de los puntos vulnerables que dentro de las coordinaciones que estamos haciendo ya teníamos a consideración. Entonces,
Señora concejal, atendemos su requerimiento, vuelvo y repito, pero que también informamos que vamos a dar las garantías para que las ferias, así como ya tuvimos eventos de preferia, que las comparsas pues no tuvimos ninguna novedad, bueno, una riña en el parque, en el lugar de finalización, que pues fue mitigada y controlada en su momento, la prueba ciclística también sin ningún inconveniente, y que finalizamos ayer con los caballitos de palo. Entonces, en ese orden de ideas, señora concejal, es ratificar ese compromiso institucional y que vamos a estar fortalecidos para dar cubrimiento a la feria número 66 de Tuluá. En esa misma línea de respuesta, señor concejal, de igual forma ya tenemos aquí entonces la referencia de las vías que están siendo afectadas ya debido a la intervención de la vía principal. Vamos a hacer este trabajo articulado, lo vamos a elevar también a otras instituciones para que podamos hacer conjuntamente alguna situación. Sí solicitaría un favor, señor concejal, si me pueden vincular o también manera de obtener información oportuna para tener esa reacción, y es decir, de los hechos que se vienen presentando, poder acceder a esos grupos. También manejamos nuestros grupos de prevención y que podemos invitar a personas a que se nos sumen, y que ahí ha sido el éxito. La verdad, la institución sola para ningún lado iría sin la participación y esa confianza ciudadana. Entonces, esos puntos ya están aquí referenciados y que se van a ver fortalecidos entonces con esa disuasión como es solicitada, señor concejal. Señor presidente, a nivel nacional, la policía utiliza la estrategia del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes para atender, obviamente, todas estas problemáticas de convivencia. Sería irresponsable en estos momentos, de parte mía, decir van a llegar más uniformados, vamos a tener esto para lunes, martes, miércoles, no, pero sí les quiero entregar un contexto de por qué en Tuluá usted referencia de que en otra hora teníamos tantos cuadrantes, y en estos momentos Tuluá es cubierta por 18 cuadrantes de policía, dividida en 8 CAIs. Pero que voy a traer un ejemplo para que comprendan ese contexto, y no es una disminución estratégica que se hizo en Tuluá, eso fue hace aproximadamente 2 años ya. Fue a nivel nacional, y pongo el ejemplo de Buenaventura, donde tenían 53 cuadrantes para cubrir la jurisdicción, y que en esa reducción estratégica de planeación, porque no es asignar jurisdicción por asignar, sino hace parte también de un análisis de comportamientos criminales, de convivencia y demás. Entonces, Buenaventura quedó en la actualidad con 26 cuadrantes. Entonces, lo que sí nosotros tenemos fortalecido, o bueno, claro, primero es que con esa capacidad nosotros damos cobertura al servicio de policía, señor presidente, es decir, se atienden los requerimientos. Obviamente hay falencias en el sentido de que si hay 18 cuadrantes en servicio cubriendo Tuluá y uno de ellos realiza una captura, inmediatamente sale del servicio activo y queda esa jurisdicción descubierta, entre comillas. Entonces ahí es donde ya empezamos nosotros y ampliamos el rango de decirle al cuadrante vecino, bueno, ampliamos hasta aquí, hasta esta jurisdicción. Entonces ahí es donde se empieza a notar alguna ausencia, pero que también yo les informo que este fin de semana tuvimos 2 grupos de operaciones especiales GOES aquí en el municipio, tuvimos un grupo de escuadrón móviles de carabineros en CAR, y que esa necesidad no tan marcada de crear cuadrantes se viene también supliendo con apoyos que el mismo comando del departamento nos ha venido suministrando, señor presidente. Sin embargo, en nuestra percepción siempre va a estar la necesidad de más policías, de más medios y de más elementos, y que por supuesto la dinámica cambiante del delito nos obliga muchas veces a fortalecer de esa manera. Pero que, vuelvo y repito, señor presidente, con el servicio de policía que tenemos planteados, estamos dando ahí la cobertura del servicio público principal y necesario de la seguridad. Y que para finalizar, siempre se pueden llevar estas solicitudes y requerimientos al mando para que pues ellos también tengan en consideración seguir fortaleciendo con personal
el distrito de policía Tuluá. Entonces, esa es nuestra intervención, señor presidente, señores concejales. Si hay alguna otra duda, consulta, por supuesto estamos abiertos y que, como lo decía el señor concejal, y con esto finalizo, la confianza en las instituciones es también la motivación que tenemos que estar dando permanentemente a nuestras comunidades. Si bien es cierto, hay falencias, hay dudas, que no denuncio porque se enteran, que no denuncio por... También pongo de presente los casos que han sido exitosos mediante la denuncia y que pues ahí están los resultados presentes, señores concejales. Muchas gracias. A usted, mayor, agradecerle su intervención el día de hoy, decirle que siempre será bienvenido acá a la Corporación Consejo Municipal. Muchas gracias por su intervención. Señor secretario, por favor, continuar con el orden del día. Sí, señor presidente. Quinto punto, proposiciones y o asuntos varios. Señor presidente, proposiciones no hay, estamos en asuntos varios. No habiendo intervención por parte de los honorables concejales, agotado el orden del día, levanto la sesión y convoco para mañana 8 de la mañana. Mañana 8 de la mañana. Que tengan un excelente resto de día. Compañeros, manifestarles de que el jueves de la comunidad y posteriormente regresaremos el próximo martes para no tener dificultades en el tema de la feria. Mañana 8 de la mañana. Mañana estará la registraduría dándonos todo el informe del tema de calendario electoral. Mañana estarán los dos registradores municipales a partir de las 8 de la mañana. Que tengan un excelente resto de día.